Es para informarles que ayer en el transcurso de las 8:30, 9 de la noche, unos sujetos en una camioneta de placas EJB 510 estaban pasando por acá por el parque y intentaron llevarse una niña de aquí el barrio Las Colmenas, de aquí el barrio El Cerro. Frente a audios que están circulando por redes sociales sobre el presunto hurto de un menor de edad en la ciudad, la policía se pronunció, argumentando que los mensajes son eventos falsos. No, hasta el momento aquí en Barrancabermeja no tenemos ningún caso así que se haya reportado con respecto a una desaparición o algún caso de pronto de algún rapto, alguna intención de rapto o de secuestro de un niño aquí en Barrancabermeja. Hasta el momento no, pero sin embargo, pues nosotros hemos hecho las campañas preventivas para poder nosotros contrarrestar este delito con los niños. Ratificó el oficial que no tienen denuncias sobre hechos similares que afecten la niñez de la ciudad y la región. Pero la recomendación que nosotros hacemos es que, primero que todos los padres de familia, que hay que tener mucho cuidado con los niños, que hay que estar pendientes de ellos, que no hay que descuidarlos, que hay que dejarlos jugar o hay que llevarlos a parques donde verdaderamente sean sitios seguros, que estén siempre monitoreados por los padres de familia, que no permitan que cualquier persona extraña se acerque a sus hijos, que cualquier situación nosotros estamos haciendo campañas con nuestro grupo de prevención, con nuestros cuadrantes y también con policía judicial en algunos colegios antes de esta fecha para nosotros entrar a prevenir a los padres de familia con respecto a este delito con los niños. Hizo el llamado a los ciudadanos a verificar la información antes de replicarla, ya que los mensajes pueden generar pánico colectivo frente a hechos o sucesos falsos.